En el día de hoy, pues el programa lo hemos básicamente dedicado al tema migración y justo en estos momentos estoy leyendo en los medios de comunicación que la Dirección General de Migración acaba de notificar la cancelación de 10 agentes de esa institución que han sido denunciados por presunto macuteo, por haber ingresado a casas de migrantes haitianos y de otras personas en El Ceibo, Boca Chica, Bávaro. Recuerden que en este programa, en el mes pasado, nosotros compartimos la historia de unos operativos en El Ceibo. Hemos compartido varios reportes de operativos que han llevado a cabo la Dirección General de Migración en horas de la madrugada, precisamente en busca de migrantes que ellos entienden que están en condición irregular, pero lo hacen en horas de la madrugada, rompiendo puertas, rompiendo paredes, irrumpiendo en la vivienda de los migrantes. Y lo que ha dicho este comunicado de la Dirección General de Migración en la mañana de hoy es que ha dispuesto la cancelación de 10 agentes de esa institución que presentaban sus servicios en la región este, así como el despacho inmediato a su dotación militar de un teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, encargado de la institución en Higüey, tras recibir denuncias de supuesto exceso de autoridad, alegando acciones que riñen con la ley. Mediante el comunicado, informó que se dispuso una investigación respecto a las denuncias de alegados macuteos y abusos cometidos por agentes actuantes en los operativos realizados en Higüey, Bávaro, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Alcántara, que es Venancio Alcántara, el director de Migración, advirtió que bajo ninguna circunstancia se permitirán que se dañe la imagen de la institución. Y justo en el bloque anterior estábamos hablando precisamente de estos temas. Las denuncias han sido, y esto que ustedes están viendo en pantalla precisamente, de que migrantes haitianos, y no solo los migrantes haitianos, sino también dominicanos de ascendencia haitiana, que fueron afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que están pendientes de que se les otorgue la nacionalidad al día de hoy, han denunciado que eso que ustedes están viendo ahí, que los militares, los agentes de migración entraban a sus casas, saqueaban sus casas, incluso algunos que se llevaban dinero de los que tenían los migrantes debajo de sus colchones. Este caso es muy específico del caso del Ceibo, el que estábamos mencionando aquí, de una familia que dice que rompieron los colchones, se llevaron sus documentos y 5.000 pesos que tenían guardado. Eso es de manera muy específica de ese caso de Ceibo, pero hay otros casos más donde hemos denunciado aquí el tema de agentes de migración que han estado trabajando y han estado haciendo esos operativos en horas de la madrugada en violación a todo derecho. La Iglesia Católica, el propio el obispo de Higüey se refirió al tema y otras autoridades de esa demarcación hablaban de esos operativos de la Dirección General de Migración y ahora, al menos en este caso, se ha visto que han dado señal de que va a haber o por lo menos han dispuesto una investigación y también la suspensión de agentes. Pero eso es algo que ocurre a diario, pero que haya ese tipo de acción también es importante resaltarlo y es lo que con esto se procura, de que quienes hayan cometido ese tipo de acciones pues reciban las consecuencias del lugar porque es contrario a todo protocolo. Así que con este tema y con este caso entonces concluimos el programa en el día de hoy y haciéndoles la invitación para que mañana nuevamente nos acompañen cuando sean las 11 de la mañana por Teleradio América y también el canal de YouTube de Edith Febles.